Amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenidos. Como he estado anunciando en las redes sociales, lo que se promete se cumple. Aquí tengo a Marisol Pila desde Sevilla, el sur de España, que nos va a hablar, nos va a ayudar a entender qué es el duelo, distintos duelos, el proceso del duelo, qué es la tanatología y muchas más cosas. Marisol Pila Balanza, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto, contenta y feliz de estar nuevamente en tu programa. Te envío un fuerte abrazo para ti y también para todos tus participantes, toda la gente que está pendiente de tus programas continuamente. Bueno, Marisol, aunque suene mal lo que voy a decir, pero te tenía ganas, que se dice aquí en España, porque en este canal he hablado de muchos temas con muchos expertos. Y aunque contigo hace un tiempo hablamos un poquito, pero más centrados en la vida después de la muerte, yo veía pendiente el tema de la tanatología y el duelo, porque hay algo que ocurre aquí en España, Marisol, y es que aquí no existe la tanatología como tal, como existe en otros países. Entonces, de hecho, cuando te ha anunciado, Marisol, varios que me han puesto mensajes, me han dicho, tanatóloga. ¿Pero eso qué es? Entonces, solo por eso merece la pena que hablemos de esto, pero por supuesto que vamos a hablar mucho más y profundizar en lo que llamamos el duelo, qué es el duelo, tipos de duelo y demás. Bueno, empecemos, Marisol, por qué es, ¿cómo podrías explicar qué es un tanatólogo o qué es la tanatología? ¿Cómo explicamos esto? Pues mira, yo sigo estudiando tanatología, eso es siempre, no se para. No sé, para la tanatología es una, desde la visión científica, trata de resolver soluciones difíciles con la medicina, la psicología, la religión y las bases de los derechos humanos, siendo pues el tránsito de la muerte desde la psicología el aspecto que se usa más, porque ofrece confianza, seguridad y bienestar a todos, dándoles a los enfermos pues tranquilidad y una muerte con dignidad. Entre ellos, si me dejas que te diga, la doctora Kubler-Ross, que tú también conoces muy bien porque sé que has leído libros sobre ella, ella es quien asentó las bases de la tanatología nueva, la actual, ¿no? Ella estuvo recibiendo 27 títulos de honoris causa pues, con las diversas universidades de todo el mundo y asentándose con ella las bases de la, ¿cómo se llama?, del cuidado paliativo. Ella fue realmente la que hizo esas bases, cuyo objetivo es que el enfermo afronte la muerte con serenidad y hasta con alegría, porque nosotros siempre hemos visto que el morirse tiene que ser terrorífico, y no es así. Por lo menos lo que nos ha dicho ella con su experiencia durante tantísimos años y la oportunidad que yo he tenido también de ver en algunos enfermos, que al final mueren con una paz que realmente te conmueve, ¿eh? Te conmueve. Bueno, pues en su carrera, la doctora Kubler-Ross, además, ella ayudó a 3.000 pacientes con SIDA. Y no solamente eso, que lejos de basarse solamente en lo que era la visión clínica, ella, en la visión de la ciencia, estuvo estudiando más de 20.000 casos de experiencias cercanas a la muerte. Oye, Marisol, tú estudiaste en el Instituto Ilades, en Ecuador, tanatología. Exactamente. También estudiaste Reiki en la Universidad Católica de Ecuador. A ver, tengo una duda muy grande. ¿Por qué alguien que quiere estudiar tanatología se tiene que ir fuera de España? ¿Por qué en España todavía no está aceptada, digamos, esta especialidad tan importante? Bueno, no es que yo me tuve que ir fuera. Hoy en día, a través del internet, se pueden hacer los cursos también de tanatología. Es que yo viví en Ecuador durante 18 años. Y bueno, se me ofreció realmente hacer tanatología a raíz de haber hecho Reiki y también a raíz de que estuve trabajando durante unos años con enfermos graves y terminales en la Fundación Regalo del Corazón, que precisamente trabajábamos para enseñarles un buen morir, ver la muerte desde otro aspecto, ayudar tanto a los médicos como a las personas que están con los enfermos, qué es lo que se debe hacer, lo que se debe decir, lo que no se debe hacer con un enfermo, para que tenga una muerte tranquila, armoniosa y en paz.
como dices tú, la, por decir así, la primera tanatóloga o la que creó escuela fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y ella creó lo que se ha venido a llamar el modelo Kubler-Ross, que son, digamos, cinco fases, que aunque en principio parece ser que se aplicaban para los que iban a morir, pero estas fases, Marisol, me corriges, se pueden aplicar en distintas fases de distintos duelos, no solo de la muerte de un ser querido, ¿verdad? Exactamente, exactamente, Alberto, tienes razón, porque el duelo no solamente es porque se muere un ser querido, es cuando un ser querido, hasta las mascotas que ya forman parte de la familia, sino cuando, por ejemplo, tenemos un divorcio muy doloroso, cuando perdemos un trabajo o perdemos una casa. Es decir, que el duelo abarca mucho más que lo que es el duelo porque ha fallecido un ser humano. Sí. Lo que pasa que es lo más, ¿cómo diré yo?, lo más fuerte, ¿no?, de alguna forma. Pero eso depende también de cada persona, cómo lo viva y los sentimientos que tenga respecto a esa persona, ¿no? El amor que le haya tenido a esa persona, eso influye mucho en los sentimientos y cómo llevas el duelo y la pérdida, más o menos. Yo te puedo decir, por ejemplo, del duelo, ¿no?, que el duelo es un conjunto de sentimientos, de pensamientos, de estados de ánimo que se experimenta cuando perdemos algo. Sobre todo alguien, como he dicho antes, alguien muy importante con nosotros, ¿no?, para nosotros. La tanatología, lejos de ser un episodio en nuestra vida como muy traumático, lo que trata es que se aprecie y se vea como un don. Un don que es una oportunidad, ¿no?, psicológica y también espiritual, que nos permite crecer. Donde en lugar del dolor, pues ofrecemos una vida, una visión más humana, moral y espiritual de lo que es la muerte. Y sobre todo es necesario enfrentar la muerte, recorrer todo ese camino, ese, hasta el final del trayecto, porque para que volvamos a sentirnos en paz, estar alegres, tener ganas otra vez de hacer cosas importantes en nuestra vida, dejar de llorar y de dejar de sufrir. Porque si realmente no nos damos la oportunidad de pasar todas esas fases, pues nos quedamos como limitados en el dolor, en la pena, nos limitamos mucho y puede pasar años o podemos estar toda nuestra vida con ese proceso mientras no reconozcamos realmente qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? De poner como un cierre. Porque como dices, ejemplo, Marisol, sí, como dices, Marisol, si una persona no sale de alguna de esas fases, digamos, por ejemplo, depresión, que se queda en la fase de depresión todo el tiempo, podría entrar a unos estadios más peligrosos, por ejemplo, el suicidio, del que también quería hablar porque es también un tema tabú. En España y en muchos países no se puede hablar de guerra, se puede hablar de política, de corrupción, pero del suicidio es como tabú, ¿no? ¿Qué pasa con esto, Marisol? Bueno, podemos empezar, si a ti te parece bien, por las diferentes etapas del duelo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el duelo? Hay muchas personas que no se permiten expresar los sentimientos o como llorar, enfrentar la frustración, la ira, como algo natural. Y es muy necesario enterrar esa parte o hacer un entierro de alguna forma que nos libere y nos transforme, dejando esa etapa cerrada. Por ejemplo, como los niños. Tú sabes que hoy en día la mayoría de los niños no se le permite estar en una habitación donde hay un moribundo, donde está el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, ¿no?, que va a morir. Y cuando se muere una mascota, intentamos evitar que el niño tenga que sufrir y lo quitamos todo de en medio. Entonces los niños no tienen un cierre, ¿no? Y no solamente los niños, sino también la gente que realmente no ve o no ha participado de ese entierro y de ver que realmente esa persona ha fallecido. Entonces, empezando por las etapas del duelo, las primeras etapas es la negación, como tú dices. Negamos la realidad. Empezamos a decir, esto no puede ser verdad, esto es mentira. Si yo lo voy a ver entrar por la puerta, si hace un ratito estuve hablando con él, ¿no? Empezamos a decir que esto no puede ser verdad, que se equivocó, por ejemplo, en el laboratorio, los exámenes no son los que deben de ser, que se ha equivocado el médico. Bueno, y ese dolor y esa tristeza, ¿qué es lo que nos hace que nos aislamos? Nos aislamos y realmente es muy, muy importante reconocer la verdad, reconocer lo que estamos viviendo y que es así y que no hay vuelta atrás.
Eso es lo que nos cuesta realmente aceptarlo. Nos estamos engañando a sí mismos cuando estamos negando de qué es lo que nos está pasando. Luego, como tú bien has dicho, otro de los procesos, y es un proceso el que más dura, que es el de la ira y el de la culpa, ¿no? Es que la culpa va y viene durante todo el proceso que pasamos de duelo, sea porque no hemos divorciado, sea porque hemos perdido a nuestro ser querido, hasta por una mascota también, que ya es, como he dicho antes, de nuestra familia, ¿no? Es que la pena y esa pena y esa tristeza también nos muestra la capacidad que tenemos con esos lazos tan íntimos con la persona, y hay que sentirse orgulloso porque en la medida que nosotros amamos tan profundamente, podemos sentir también una pena profunda ante esa pérdida. ¿Cómo salir, pues, de la culpa y de la ira? Bueno, a veces es necesario, pues nosotros, por ejemplo, en tanatología hacemos como una forma creativa. Lo que le hacemos a las personas, por ejemplo, es escribir una carta. Una carta, tanto los familiares, también como la persona que va a fallecer. Si no puede escribir, pues intentamos, porque no puede hablar, intentamos que nos lo diga de alguna manera. El que puede, que dibuja. El que puede, que escriba. En una carta, los sentimientos que tiene, de ira, de frustración, de culpa, pidiendo perdón o perdonando también. Y mostrando ese profundo dolor que hemos tenido, porque al mostrar toda esa rabia, escribiendo todo lo que sentimos, ¿qué es lo que no hacemos? Lo que hacemos realmente es dejar toda esa frustración en una carta y empezamos a sanarnos, empezamos a darnos cuenta de que a través de la culpa lo que lo estamos haciendo es dañándonos nosotros mismos y dañando a otros, porque además estamos buscando siempre a culpables. Pasó porque tú no hiciste aquello, tú no hiciste esto, no hiciste lo otro. Eso pasa mucho, sobre todo en el suicidio, cuando es suicidio de un adolescente, ¿no? Por ejemplo, como tú estabas comentando. Marisol, hablando de cerrar ciclos, a veces ocurre, por ejemplo, en el divorcio, como mencionabas tú, que un matrimonio que se ha divorciado, pero que no ha quedado bien, no ha quedado como amigos, pues hay gente que se divorcia en los papeles, pero sigue con esa ira, esa rabia, esa frustración de me hizo o me dejó de hacer. ¿Cómo hacer para cerrar ese ciclo, esa situación y quitar el duelo que eso produce? Bueno, lo primero es mirarse hacia adentro, porque todo dolor te hace mirar hacia adentro y que tengas más conciencia. Y también darte cuenta tu responsabilidad en lo que ha ocurrido, si realmente lo que has hecho no ha sido conveniente para la relación. Por ejemplo, una vez aceptando tu responsabilidad, que no has actuado de una forma adecuada, ahí puedes empezar a hacer una sanación y empezar a ver en tu vida qué es lo que hice bien, qué es lo que no he hecho bien, en qué puedo mejorar. Y también es importante escribirlo. Y si tienes que escribir maldiciendo y diciendo barbaries, lo hace, porque eso es una forma de desahogarse también. Lo mejor es, si tú te dedicas solamente a ver todo lo negativo de lo que te ha hecho la otra pareja, que eso pasa siempre en un principio, en el estado del duelo, del shock, de la pena, porque muchas veces hay divorcios que a mí me están llegando montones de personas, que es de golpe, de la noche a la mañana, pues te dicen, oye, que cojo y me voy, ni siquiera te dicen, no sé, mira, la cosa no está yendo bien, ¿no? Se enamora de alguien y de la noche a la mañana estás fuera. Claro, te crea un shock tan grande y empiezas a sentirte culpable, empiezas a sentir que a lo mejor se va con otra persona porque tú no eres suficiente, porque no llegas a la altura, empiezas a tener una autoestima, la verdad, que se pone por los suelos. Por experiencia también, yo te diría que lo primero es, si tienes que llorar, llora todo lo que tengas que llorar, saca todo lo que tengas que sacar, porque el llorar lo que hace es que te descargas, descarga las toxinas que tiene el cuerpo, ¿no? Y una vez que has llorado y estás un poco más calmado, pararte un poco a pensar, bueno, la situación es esta, ¿qué es lo que puedo hacer por mejorar mi vida? ¿O me voy a quedar toda mi vida en el lamento, en la pena y en llorar? ¿O me voy a hacer una víctima del llanto, una víctima de estar siempre o sintiéndome culpable por lo que he hecho o dejado de hacer? ¿Cómo puedo tener conciencia para cambiar un poco esta situación?
esto es un aspecto que uno se tiene que preguntar a uno mismo, pero no es un proceso de la noche a la mañana, porque tanto los duelos como los duelos por muerte, como el duelo porque alguien te ha abandonado o porque no te llevas bien y te has divorciado, tiene un proceso y tiene un tiempo. Pueden ser desde 6 meses, 2 años, y si es mucho más, es conveniente pedir ayuda, porque a veces es que nos quedamos enfrascados en un tema recurrente, que nos hizo, y de ahí nos salimos. Entonces, una de las formas de ayuda es ir a un psicólogo que realmente te pueda ayudar a ver las cosas desde otro aspecto, de tener otra visión de qué es lo que está pasando, y que te haga mirar por dentro y ver realmente lo que sí tenías razón para este divorcio, lo que no, lo que has hecho bien, lo que no has hecho bien, y sobre todo subir la autoestima, porque normalmente se queda por los suelos. Oye, Marisol, volvemos al tema de la muerte. En Occidente, es decir, por aquí donde estamos, no se ve la muerte igual que en Oriente, ¿no? En China, en la India y demás. Aquí, cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad, la que sea, y se le dice que le quedan pocos meses de vida, ¡guau!, se le cae todo el mundo, se destroza por completo, es un drama auténtico. Y creo que quizá por eso tenías que estar aquí, deberíamos aprender a morir, ¿no? Que ese es un poco la misión de un tanatólogo, ¿no? El ayudar a que ese proceso sea lo más llevadero posible, ¿no, Marisol? Totalmente. Lo que pasa es que estamos en una sociedad, y tú sabes, Alberto, que aquí es morirte y cuanto antes te entierran y te quitan de en medio. Es decir, no es como antes, que nosotros teníamos el tiempo para despedirnos. Y si no te despedía, por lo menos hacías como unos ritos que te ayudaban a cerrar con dignidad, dándole también el lugar que le corresponde a ese ser querido que se no ha sido. A través de ritos, sea de enterramiento, sea de hablar con él, sea de escribir una carta, lo que sea. Eso no nos lo enseñan. Lo enseñan es que, mira, se ha muerto y quítalo de en medio. Lo que es el entierro express, que es lo que hemos estado viviendo también en la pandemia, que tampoco hemos tenido la oportunidad de ir con nuestros seres queridos al hospital, por lo menos acompañarlo, porque no te podías acercar. Hoy en día sí, por lo menos ya te van dejando entrar varias personas para que estén con el enfermo y puedan ayudarlo y ayudarlo en este tránsito. Pero si nos enseñara sería mucho más fácil. Hay ejemplos muy sencillitos que uno mismo puede aprenderlo, que lo puede hacer cualquiera, estando sentado, estando dormido. Si quieres te digo, porque es un ejemplo muy, muy sencillo que se hace hasta con los niños, que es cerrar los ojos o tenerlos abiertos. Si cierras los ojos, mejor, porque te relajas. Entonces, es visualizar que en el corazón, de pronto tienes una luz blanca maravillosa, y a través del corazón va saliendo toda tu alma de tu cuerpo, el alma sale, y de pronto tú te ves fuera. Estás viendo tu cuerpo, pero tú estás afuera. Estás visualizando eso. Luego te das la vuelta y te diriges hacia una luz. Es eso, haciéndolo continuamente, o de vez en cuando, teniéndolo presente, nos ayuda para cuando a nosotros nos llegue el momento del tránsito, sea mucho más fácil para el alma vernos fuera del cuerpo y que no sea un trauma, que sea algo natural. Que vernos, bueno, que estamos fuera, que ha llegado ya nuestro momento y nos vamos a dirigir directamente a la luz. Has mencionado la pandemia. Hablando del duelo, ¿tú crees, Marisol, que la pandemia ha servido para que la gente se centre más en uno mismo? Porque parece que estábamos antes de la pandemia dispersos, ¿no? Muy dispersos, y parece que, o eso dicen, ¿no?, que la pandemia nos ha ayudado a centrarnos más, a hacer introspección. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees, Marisol? Bueno, yo pienso que algunas personas sí. Algunas personas lo que ha hecho, al estar encerradas también, al principio te subes por las paredes. Pero llega un momento cuando empiezas a enterarte de tanta gente que ha fallecido, te relacionas y ves tu propia muerte. Entonces empiezas a pensar un poco también en ti. Y empiezas a pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué puedo mejorar? Porque mira, mi hermano de pronto falleció o tal y no le dio tiempo ni de despedirse. ¿Qué asuntos pendientes tengo que dejar zanjados? Porque dejamos muchos asuntos pendientes y los vamos dejando para mañana, mañana y pasado.
Si tienes que arreglarte con alguien, díselo. Lo mismo que si tienes que cerrar puertas a otras situaciones, ciérralas, no las dejes abiertas. Los apegos son los que nos dejan aquí. Y muchas veces decimos, bueno, en ese tiempo de pandemia, ¿qué podemos hacer? Hemos tenido tiempo para leer. Hay mucha filosofía, ¿no? Y muchas investigaciones de doctores muy importantes que hablan sobre experiencias cercanas a la muerte. Si quieres saber más qué es lo que pasa en el otro lado, hay muchísima, muchísima información. Yo puedo decir aquí un montón de médicos que he estado estudiando, pero realmente hay mucha información. Por ejemplo, aquí en España tenemos a la doctora Luján Coma, que está en Madrid con su equipo médico, que está haciendo realmente un trabajo extraordinario. Está también el doctor Enrique Vila, que ya murió, tenía 4 especialidades médicas, y él realmente hizo una investigación muy buena aquí en España con más de 72 casos, y también hizo un libro póstumo que hablaba, bueno, yo vi la luz, o más allá de la luz. Hay muchos médicos, bueno, los últimos, por ejemplo, tengo aquí, si me esperas un momento para que no se me pierda el nombre, porque creo que es el doctor Eben Alexandre, él era profesor de medicina de Harvard. Y él tuvo una experiencia cercana a la muerte en el 2008 porque tuvo una meningitis. Él en un principio, como médico, no creía en nada, solamente ciencia, está. Pero a través de este proceso que él vivió con la meningitis, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, está dedicando ahora su vida a dar charlas por todas partes, por todo el mundo, para ver que realmente la vida no acaba con esta vida física que tenemos, sino que hay mucho más. También, por ejemplo, el doctor Pimbal Love, que fue cardiólogo, bueno, fue cardiólogo, ¿no?, porque todavía vive, y él trabaja en un hospital que tiene más de 800 camas y tiene un equipo médico en lo que están estudiando precisamente las experiencias cercanas a la muerte de todas aquellas personas que han tenido infartos y que han vuelto a la vida. En un principio él no creía, pero fue tanta la cantidad de gente que ha tenido que le han contado estos procesos y estas experiencias que ellos han empezado a estudiarla. Bueno, precisamente la doctora Kubler-Ross, ella se pasó toda su vida al pie de la cama de un enfermo terminal, desde niños, adolescentes hasta gente mayor. Ella hizo un estudio, como dije antes, con más de 20.000 personas. Y lo hermoso es que pudo estudiar y pudo ver de muy cerca esas experiencias cercanas a la muerte, y también pudo sentir, por ejemplo, cómo funcionan los niños cuando tienen este tipo de experiencias. Y hay uno que yo cuento realmente porque me gusta mucho, ¿no? Ella decía que había un niño que le impresionó mucho porque hubo un momento de su etapa de cáncer terminal que murió durante unos minutos. Al regresar, el niño regresa abriendo los ojos y muy contento, pero no podía hablar. Entonces la doctora Elizabeth le dijo, píntame qué es lo que has visto y qué es lo que te da tanta alegría. Bueno, y con esta pintura lo que hizo fue un cielo, ¿no?, en donde estaba su perrita, donde había una ciudad de cristal, donde estaban sus abuelitos. Y él estaba feliz y contento. Cuando pudo hablar, le dijo que había estado con su mascota, que estaba muy bien y que le estaban esperando en el otro lado. Pero que le costaba mucho irse porque su mamá no lo dejaba irse. Es lógico y normal. Un padre no quiere perder a un hijo, que es lo que más ama en la vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? ¿Qué hizo este niño, como la mayoría? Esperan y le dicen a la mamá, mamá, mira, me siento hoy estupendamente, vete a casa, cámbiate, descansa un poco y luego vienes. Bueno, y las mamás se van y utilizan ese momento para morir, porque si no, no lo dejan morir. Y están en un cuerpito sufriendo dolores terribles, y el amor de verdad sería, hijo mío, te amo incondicionalmente, que tu alma decida lo que es mejor para ti, a pesar del dolor tan grande que pueda tener una madre, ¿no? Eso no lo sabe nada más que la persona que ha perdido a un hijo. Eso es. La palabra duelo viene del latín dolo, dolor, ¿no? Y aunque tiene esa connotación ya la propia palabra negativa, pero Marisol, corrígeme, yo creo que igual que el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, creo que el proceso de duelo puede ser una oportunidad para, no sé, reinventarnos o sacar algo positivo de cada uno, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Totalmente, porque con el duelo empiezas a tener una visión más amplia de la vida también y empiezas a tener más compasión contigo y con los demás, empiezas a tener más empatía, empiezas a tener más cuidados con lo que dices, con lo que haces, cómo te enfrentas a las diferentes situaciones. Si eres una persona que eres muy iracunda, pues intenta bajar un poco, ¿no? Ese genio, esa ira, y darte cuenta del daño que puedes hacer con tus acciones. Además, el duelo te enseña mucho. Fíjate, yo me acuerdo de que la Madre Teresa de Calcuta era muy amiga de Facundo Cabral. Y cuando él perdió a su mujer y a su hijo en un accidente de tráfico, realmente se le hundió el mundo. Todo el mundo le llamaba para darle el pésame, pero la Madre Teresa de Calcuta no le dio el pésame. Lo que le dijo es: ¿y ahora qué vas a hacer con todo el amor que te sobra? ¿Y qué es lo que hizo él? Se fue a Calcuta a limpiar a enfermos. No es que no tengamos que ir a Calcuta a limpiar enfermos, sí, sí. Pero el servicio realmente te ayuda muchísimo a sanar esa dolencia, porque estás más atento en dar que estar en tu pena continuamente. Es que, de hecho, creo yo, Marisol, creo yo, lo digo por experiencia propia también, no como terapeuta, creo yo que hasta que no pasamos un buen duelo, no nos damos cuenta bien de muchas cosas, de capacidades, de estupideces que hacemos, decimos o pensamos, y por ello no estoy con esto diciendo que desee el duelo a nadie, no, sino que la parte positiva, si tienes que pasar un duelo, llevarlo a eso, al vaso medio lleno. Oye, Marisol, volviendo a la tanatología, dado que aquí en España es muy desconocido, alguien que, bueno, se puede interesar por, digamos, por estudiar esto, ¿qué le puede motivar a una persona a ser tanatólogo? ¿Tú qué sacas? ¿Qué has sacado siendo tanatóloga? ¿Qué te da? ¿Qué cosas positivas, bueno, sacas de ello? A mí lo que me dio, ya que yo trabajaba con enfermos graves y terminales, lo que me ayudó fue a cómo tratar al enfermo y a los familiares. ¿Qué es lo que debo de decir? A los ¿Qué dos. Es lo que no debo decir? A los dos, porque hay que tratar a los dos. ¿Qué debo de decir? ¿Qué no debo de decir? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Por ejemplo, uno de ellos, cuando vas a un enfermo terminal o una persona enferma, porque terminales realmente somos todos y no sabemos cuándo nos va a llegar. Eso es. Que sea lo más importante esa persona que vas a ver. Deja el móvil aparte y dedícate a estar con esa persona. Cógele de la mano o le pones la mano en el hombro o acaríciale la cara o dale un beso. Que sienta que realmente tú has ido para estar con esa persona. Escúchale. A veces se pone muy iracundo. Entonces no tenemos que tomarlo como algo personal. Cuando lo veamos que están como muy enfadados, la situación que está, por ejemplo, si tienen un cáncer terrible, porque no todo el mundo lo lleva de una manera o de otra, y luego te voy a explicar por qué. Entonces, intentemos no tomarnos las cosas como personal, escuchemos, tengamos paciencia, y si tenemos oportunidad, porque es alguien que queremos mucho, digámosle lo mucho que lo amamos, agradecerle por haber estado en nuestra vida, y si nos ha hecho algo de dolor, decirlo, pero con amor, y decirte perdono, te libero, te dejo marchar, vete tranquilo y en paz. Eso es súper importante. Y yo precisamente estudié tanatología para saber cómo tenía que actuar, porque había veces que yo no sabía qué decirle al enfermo o a los familiares, no sabía cómo entrarle. Muchas veces la mejor forma es con humor también. Y es bonito con humor, estar con ellos, ponerle música, porque no tiene por qué ser una cosa terrorífica y terrible. Ah, se va a morir, todo el mundo en silencio y todo el mundo... No, es un momento tan importante para la persona, pienso que es el momento más crucial de nuestra vida. Ya hemos visto un recorrido y llegamos a ese momento, y en ese momento nosotros también vamos a pasar el duelo cuando nos estamos muriendo antes de morirnos. Y estamos pasando el duelo por la culpa, por la negación, como te dije antes, por los sentimientos de ira, la depresión. A veces nos da una depresión terrible. Nos han dicho que tenemos un cáncer terminal y no hay nada que hacer. Tú vas a luchar con todas tus fuerzas para sobrevivir, pero una vez que lo aceptas, ¿no? Después de ese dolor, de esa tristeza, de esa agonía que se pasa en esos momentos, pues llega como todo la aceptación. Bueno, después del dolor viene la calma. Una vez que lo aceptas,
ya lo llevas de otra manera. ¿Cuántas personas vemos mayores que aceptan su muerte y que mueren con esa paz en el corazón? Y la mayoría de la gente muere como ha vivido. Si eres una persona bondadosa, una persona que aunque has tenido tu fallo, porque todo el mundo tiene fallo, nadie se libra aquí de los fallos, pero si has trabajado con el corazón, si has servido con amor, has tenido una familia y has hecho lo mejor que has podido desde tu corazón, al final tú acabas en paz y tranquilo. Y es mucho más fácil el tránsito porque como que te desliga, te desapegas y ya sabes que tú es hora de marchar y no te quedas. Y también es importante decirle a la familia que sí, que comprendemos lo que es el apego y no queremos que nuestro familiar se vaya. Pero cuando empezamos a llorar, lloremos el ser que se va, pero no lo atraigamos porque le hacemos daño. Ya es el momento de dejarlos marchar. Eso no quiere decir que no nos vayamos a acordar, que todos los días queramos hablar con ellos, es otra cosa. Pero en vez de decir que se venga por nuestro dolor, empezamos a mandar sentimientos de amor y de decirle, según la muerte que haya tenido, mira, te perdono, libérate, vete en paz. Ya en el otro lado te ayudarán a ver qué es lo que hiciste con tu vida. No tengas miedo. Adelante. Antes me estabas preguntando por el suicidio, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues el suicidio realmente es tan doloroso para los familiares que realmente lo están pasando. Y hay varias formas de suicidio. Por decirlo, el suicidio que es a través de una enfermedad mental, psicológica, también por medicaciones. Porque hablando con psiquiatras, hay algunas medicaciones que tienen como efecto secundario el suicidio. Cosa que uno se queda, bueno, pero si tiene este efecto secundario, ¿cómo lo das? Y bueno, ellos te dicen, bueno, tiene más cosas buenas que malas. Pero digo, bueno, si le pasara a tu hijo, creo que no lo darías. Como comprenderás, ¿no? También hay almas que no están preparadas para venir, que son muy inmaduras. Hay chicos que dicen, bueno, pues me quito de en medio porque mi novio no me quiere o porque mis padres no me dan lo que yo quiero y cojo, me voy con el coche a toda velocidad y termino con mi vida. Son almas que no están preparadas todavía. Sin embargo, hay almas que son muy, muy valientes, que se quieren arriesgar y tienen muchas experiencias, pero experiencias difíciles y muy dolorosas. Y llega un momento que son tan fuertes y se sienten que no pertenecen a esta vida, que no pertenecen al lugar donde están. Hace un chip la cabeza y se quitan la vida. Sí. Las religiones te dicen que, bueno, que vas a un limbo y que estás completamente quitado de la luz. Y no es cierto. Todos pasan el tránsito y todos vamos a la luz. Hay una experiencia muy bonita, si me dejas que te cuente, respecto al suicidio, que es que la vi precisamente, y yo le recomiendo a todo el mundo que lo pueda ver, es el vídeo del doctor Raymond Moody, Vida después de la vida. Allí sale una enfermera que se quitó la vida porque se pegó un tiro. Ella dice que en un principio era todo muy bonito porque se podía ver que iba, por ejemplo, en la ambulancia, y veía, bueno, las luces y veía cómo pasaba por todas partes. No se daba cuenta realmente que había fallecido. Hasta que llegó un momento que delante de ella ve un ser muy amoroso que tenía cualidades femeninas. Y que emanaba un amor incondicional. Y esta enfermera le dice a ese ser, ¿dónde estabas cuando yo te necesitaba? Y este ser tan amoroso le dice, siempre he estado contigo, pero tú no has sabido verme. Es decir, si nosotros no tenemos una vida espiritual, si nosotros no miramos dentro, si creemos que somos solamente este cuerpo físico, no te vas a dar cuenta que eres mucho más que todo esto. Y este ser tan maravilloso le decía, mira, mira tu vida. Y vio toda su vida de dolor. Y le dice, tienes dos opciones. La opción de quedarte con la experiencia que estás viviendo, con tu muerte. Y si te quedas con esa experiencia, de alguna manera tienes que volver a pasar por todo el dolor que pasaste anteriormente y seguir con tu vida. Es decir, que si te quitas la vida de alguna forma tienes que volver otra vez.
pero no volver por castigo, no, porque cuando estás en de personas, maestros, no, como quieras decirlo, de profesores, que ven toda tu vida de dolor y te dan herramientas suficientes como para la próxima vez poder superar todas esas experiencias que te has puesto, porque a veces nos ponemos demasiada y no podemos soportarlo, y al no soportarlo te vas. Entonces es muy bonito saber que en el otro lado nos van a tratar con amor, con dulzura, con compasión, con un amor incondicional que aquí no sentimos. Y nosotros desde aquí, ¿cómo podemos ayudar a una persona que se ha suicidado? Aparte de todo el dolor y toda la rabia que nos va a quedar en ese momento, porque además decimos, ¿pero por qué lo ha hecho si yo estaba para ayudar? Pero es que en esos momentos, nosotros, por mucho que queramos, no podemos ayudarle. No es culpa nuestra. La responsabilidad es de cada alma. Cada alma decide. Sobre todo los padres, cuando se muere un hijo, piensan y se echan la culpa unos a otros y se suelen destrozar los matrimonios por eso. Pero no se dan cuenta que el hijo tiene un alma y ese alma lo ha decidido. Pero ahí no termina la vida, que algún día volveremos a vernos y a reencontrarnos nuevamente. Marisol, pero a veces ocurre que la persona que se va a suicidar, que lo tiene planeado de alguna manera, lo lleva en silencio. Y hay veces, te digo porque a mí me ha pasado, amigos que se han suicidado, que es que no te lo esperas, no notabas nada extraordinario, ¿no? Entonces, claro, igual el problema de las personas que llegan al suicidio es porque no han pedido ayuda en un momento dado, porque les ha dado vergüenza de decir, pues me está pasando esto, o me siento triste, o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso, tú me corriges, sería la persona que esté pasando un duelo de este estilo, o que esté planeando, pensando en suicidarse, hablar, abrirse, buscar ayuda, ¿no, Marisol? Eso es lo que todos decimos, que por favor busquen ayuda, que no se den por vencidos, que vean otras opciones que pueden tomar. Aunque les sea muy difícil, por favor busquen ayuda en un amigo, en un desconocido, porque a veces un desconocido nos puede ayudar muchísimo más, porque además lo ve de una forma objetiva y pensamos, bueno, como es nuestro familiar, pues como me quiere mucho me dice tal. Pero a lo mejor un desconocido también te puede ayudar y muchísimo más. Hay muchas formas de pedir ayuda a través del teléfono, a través de internet, a través de libros, a través de programas como el tuyo, diferentes programas que nos dan opciones para no llegar a ese punto. Pero hay personas que están tan hundidas y con tal oscuridad que no ven otra cosa. Ese es el problema, que no ven más allá. Yo le diría a todos que siempre hay una oportunidad para ver las cosas de otra manera, pedir ayuda. Pero, por ejemplo, hay seres que tienen una vida tan dura, tan dura, tan dura, que ya se le hace tan insoportable, que el amor del Padre es tan inmenso, que a lo mejor cuando venga, si es que tienen que venir, porque a lo mejor deciden no volver, no tienen que volver a pasar estas dificultades tan fuertes que pasó. Y no podemos juzgar, no podemos juzgar, porque si nuestro Padre Creador, nuestra esencia, no nos gusta, no nos juzga, ¿quién somos nosotros para juzgar? Es curioso que Jesús decía, yo no he venido a servir, he venido a ser servido. Perdón, yo no he venido a servir, a que me sirva, yo no he venido a que me sirva, he venido a servir. Y yo pienso que tanto en el duelo, como aquellas personas que tienen ganas de quitarse la vida, miren, si pueden ser, miren un poco más allá. Miren más allá de lo que están pasando. Miren a sus hijos, miren a sus padres, a sus seres queridos. No son una carga. Y aunque le digan o haya habido un enfado, que tengan la oportunidad de decir, necesito ayuda, como tú has dicho, por favor, ayúdenme. Lo que pasa que es una situación tan difícil que uno no sabe realmente cómo responder. Claro, pero lo importante sería, Marisol, que la persona que comienza en ese proceso, es decir, no se levanta uno por la mañana y dice, hoy me voy a suicidar. Hay un proceso, hay un camino, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante sería cuando comienza ese camino, cuando todavía está más o menos bien, el pedir ayuda, porque cuando ya estás al final es más complejo, ¿no, Marisol? Totalmente, que es un proceso no de un día a la mañana, es un proceso de dolor que uno está viviendo y llega a una situación que ya no puede más.
Ese alma también puede haber elegido morir de esa manera. También es algo para aprender ese alma y para que aprendan todo lo que están alrededor. Porque a través de un suicidio, que es tan doloroso, también se empieza a tener mayor conciencia de lo que es la muerte, ¿no? Y de lo que lleva la muerte. Es decir, ¿por qué no vivimos la vida más intensamente? ¿Por qué no intentamos hacer las cosas mejores, ser mejor persona? Eso es lo que nos ayuda también cuando nos enfrentamos a la muerte. ¿Cómo puedo ser mejor persona? Porque a mí me va a llegar. Algo que todos tenemos es una fecha de caducidad de este cuerpo y tarde o temprano nos va a tocar y tarde o temprano nos vamos a ir. ¿Por qué no cambiar muchas actitudes nuestras? ¿De qué nos sirve estar siempre peleando y teniendo un ego que tiene que estar uno por encima? ¿Para qué? Si va a llegar un momento en que te vas a ir, ¿qué sabor de boca vas a dejar? Es curioso, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encantó en una ocasión que tuve de hablar con Emilio Carrillo, que él tuvo una experiencia cercana a la muerte, él decía que iba muchas veces a los hospitales para hablar con los enfermos. Y en una ocasión le tocó hablar con unos enfermos que tenían cáncer. Y le decía que a través de la enfermedad uno puede abrir su conciencia y cambiar sus actitudes, tanto mejorar físicamente como prepararse para el deceso, para el tránsito. Y que nosotros elegimos la enfermedad también como aprendizaje. Y también algo muy importante es que el alma siempre nos avisa cuando nos va a llegar la hora. Si estamos atentos, podemos saberlo. Si no estamos atentos, como estamos distraídos todo el tiempo, pues no. Pero no todo el mundo se lo toma de buena forma. Él contaba, por ejemplo, que uno de los enfermos con cáncer, él agradecía la enfermedad. Dice, porque yo me llevaba pésimo con mi mujer, con mis hijos no me veía. Sin embargo, a raíz de tener esta enfermedad y estar tan mal y empezar a darme cuenta de todos los errores que yo había hecho en mi vida, ahora me llevo bien con mi mujer. Viene continuamente y está conmigo. Mis hijos vienen todos los días a verme. Realmente ha sido una bendición para mí esta enfermedad. Y también me decía Emilio, y esta persona decía, y los doctores me han dicho que tengo unos 3 meses, pero yo sé que me voy ya. Al día siguiente esta persona falleció. Había, sin embargo, otro enfermo con cáncer que él decía, ¿cómo voy a elegir yo esta enfermedad? ¿Cómo voy a elegir yo ponerme mal? ¿Y cómo voy a estar yo atento cuando me voy a morir? Es decir, estaba en el duelo, la ira y la culpabilidad, el resentimiento de cómo él va a estar ese enfermo, cómo él va a elegir esa enfermedad. Creo que es un aspecto importante para ver, ¿no? Bueno, Marisol, antes de despedirnos, me gustaría que dieras el último consejo, las últimas palabras para esas personas que seguro que nos están viendo, que puedan estar pasando un proceso de duelo por el motivo que sea, porque hayan perdido un ser querido, porque hayan tenido un divorcio malo o por el motivo que sea. ¿Qué últimas palabras, consejo le lanzas a esas personas, Marisol? Que tuvieran paciencia consigo mismas. Que tengan paciencia, que se vean a sí misma, que lloren todo lo que tengan que llorar, que saquen todo lo que tengan afuera, que se perdonen, porque lo primordial es perdonarse a uno mismo. Una vez que te has perdonado, no hace falta que perdones al otro, porque simplemente al perdonarte tú, se disipa el rencor. Pero sobre todo, ten paciencia contigo y con el proceso que estás viviendo. No se supera de la noche a la mañana. Y si ha sido muy doloroso, menos todavía. Y si necesitas ayuda, pídela. Pues qué bonitas palabras para terminar, Marisol. Y yo me quedo con una idea. Me quedo con la parte buena del duelo. El vaso medio lleno como aprendizaje y no como una tortura o algo malo. Así que muchísimas millones de gracias por tus palabras y todo lo que nos has aportado. Hemos entendido qué es la tanatología y hemos entendido los procesos de duelo, creo que muy bien, muy sencillo, como lo explicas tú siempre. Así que muchísimas gracias, Marisol. Gracias de corazón. Muchas gracias a ti. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Muchas gracias.